Olá galera, beleza? Sou Kawan Teixeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu segundo canal. Hoje estou gravando novamente a gameplay parte 7 jogando Dream Link Social 2024. Novamente, porque quando eu postei esse vídeo, acho que há 7 dias atrás, eu acho, não sei, quando eu sinceramente postei esse vídeo. Infelizmente ele não foi pro ar e não teve falha de carregamento e não carregou direito. E aí eu estou gravando esse vídeo aqui de novo, porque ele teve falha de carregamento. Pois é, eu estou aqui de novo para gravar este vídeo. Então já deixa seu like já no começo do vídeo. Se inscreva-se no canal rumo aos 400 inscritos. Deixa o like, meta de like, 302 likes. E já vamos ao vídeo, vamos a gameplay parte 7, jogando Dreamling Social 2024, parte 7. Vídeo parte 7, isso aí, bora. Enfim, vamos ao vídeo. Bota aqui meu. Tienen la esperanza de ver un buen partido hoy y se ha anunciado el equipo local. Y el equipo visitante ha salido con esta alineación. Encuentra a su compañero de equipo. Gran serie de pases. Parada instintiva. Quase que foi gol. Se ele não defendeu essa bola, ia ser gol. Oh, isso estuvo bem jogado. Ui, se la ha quitado. Buen passe. Esto es fútbol con compenetración. Su serie de pases ha sido bastante precisa. Gran regate. ¿Será gol? Y va a ser gol. Y lo ha hecho. ¡Gol! Bueno, han tomado la delantera y ahora me pregunto si aprovecharán el momento para buscar otro gol. ¿Cuál es el gol pasado? Hoy. No, sí, gol. No, incrível. 1-0. Regatea hacia adelante. Está acelerando por la banda ahora. Zapatazo con dirección al centro del campo. Bien pasada. Lanzó una volea hacia adelante. Ganó la pelota. Balón pegado al pie. Uno a cero en el descanso. Un resultado bastante variable. ¿Qué pasará en la segunda mitad? En marcha. El delantero la tiene. Vamos a ver qué sale de esto.
realmente está siendo un partido limpio. Todavía no hay tarjetas. El asistente del técnico ha sugerido un cambio. Le encanta correr con la pelota. ¡Es ahora! Y han marcado el empate. Se nota la confianza en el equipo ahora que han empatado. ¿Lograrán ponerse al frente ahora? El entrenador va a realizar dos cambios. Gran serie de pases en exhibición. Y podría tener problemas. Lo único que queda es superar al portero. Ese tiro se va a un costado del arco. ¡Saque de meta! Bien cortado. El partido está parejo, pero ellos siguen atacando y buscan el gol. Pase de cabeza. ¡Ay! ¿Pero qué? Bueno, los jugadores calientan en la línea de banda. ¿Será hora de hacer un cambio? ¡Gran regate! Un pase hábil. Tiene el gol en el punto de mira. El portero reanuda las acciones. Aún empatados. ¿Se conformarán con el empate o intentarán buscar la victoria? Regatea hacia adelante. Eu tô aqui gravando. Saque de banda em corto. Que entrada tão determinante. Mas não pode falhar. Gol do Madrid. Y ese podría ser el gol que les haga ganar este partido. Increíble. Pase seguro. Una victoria estrecha, pero persistieron y salieron victoriosos. Terminó 2-1. Ganhamos, ganhamos de 2-1. Cara, que da hora, velho. Sim, então vamos já pro próximo jogo, então. Ela tá se estressando. Real Madrid e Vizela. Eu não sei. Quer se encaixar por quê, mamãe? E ela, ó, bota a mão na cabeça dela aí. Tem que tomar banho de água gelada. Que água gelada eu vou dar em você. Bienvenidos al partido. Hoy tenemos varios jugadores de calidad a la vista. Así que siéntate y disfruta del juego. Tiene el balón pegado al pie. Le encanta correr con la pelota. ¡Oh! ¡Qué pase! Ganó la pelota. Regatea hacia adelante. Para defender. La
tiene Dybala. El portero recibe el balón. Saque lateral. Y ha recuperado el esférico para su equipo. ¡Gran parada! Encuentra a su compañero de equipo. Intenta algo especial. ¡Dios mío! ¡Eso estuvo cerca! ¡Zapatazo con dirección al centro del campo! ¡Gran serie de pases! ¡Oh, notable serie de pases! ¡Se aleja de la zona de peligro! La presión. El saque de banda. Jugado en corto. Y el árbitro confirma el fuera de juego. Es una acción muy acertada, pero ha sido señalada como fuera de juego. Sin goles en el primer tiempo, ¿podrá alguien anotar en el segundo? Las cosas están muy reñidas. ¿Podrá alguno de los equipos demostrar su autoridad en este segundo tiempo? ¡Bien pasada! Están teniendo problemas para engranar sus pases. Ese es Silva. Con seguridad en las manos del portero. La tiene Dybala. El partido está parejo, pero ellos siguen atacando y buscan el gol. Ha limpiado la defensa, pero podrá terminar la jugada. Es hora de que un nuevo jugador entre en combate. Ese es Silva. Gran regate. Partido está reñido, pero esta podría ser una oportunidad para que el oponente penetre la línea de fondo. ¡Ahí está el tiro! Una oportunidad para echar un mejor vistazo a esa acción. Se ven muy cómodos con la posesión. ¡No queda mucho tiempo! ¡Alguien anotará! Saque lateral. Hay actividad en el banquillo. Probablemente haga que se introduzcan algunas piernas frescas en breve. ¡Uy! ¡Se la ha quitado! El delantero la tiene y podría tener problemas. Lo único que queda es superar al portero. Se está preparando para disparar. Se tira y detiene el balón. Esa es una decisión fácil, el saque de meta. Completó el pase. La tiene Dybala que avanza metros. Tiene el gol en el punto de mira. ¡Aprieta el gatillo! Y ha obligado al portero a hacer una excelente parada. Y el entrenador
está cambiando las cosas.